el gel explota y te lo quitas con un poco de papel. Increíble. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Espero que estéis súper bien. Y si es la primera vez que pasas por aquí y no me conocías antes, pues yo soy Lisi. Hola. Y te invito a que si después de este vídeo te lo pasas bien, no te olvides de suscribirte en este botoncito para así estar al día y no perderte nada de la diversión. Hoy vamos a hacer un vídeo de probando un producto viral de esos que está por todas partes. El producto en sí es este de aquí. Me lo habéis enviado por todas partes por Instagram para que lo ponga a prueba. Y obviamente no podía dejar pasar este producto tan extraño que parece que te deshaga las uñas. El producto en sí se llama Gel Magic Remover, es decir, un gel mágico para remover tu esmalte permanente. Al parecer está por todas partes, lo he visto por todas las publicidades habidas y por haber, de Instagram, de Facebook, por todas partes. Y ya sabemos que a veces no podemos fiarnos de todo lo que la publicidad nos quiere vender. A veces decoran, por decirlo suavemente, las cosas. Esos bastardos me mintieron. Pero aquí, en este canal, estamos para probarlo, a ver si funciona o no. Yo lo pruebo por vosotros y así no tenéis que arriesgar vuestra integridad y vuestra salud. Si queréis ver si este producto tan curioso, sin palabras, funciona o no, pues venga, vamos allá. Dentro vídeo. Antes de nada, yo vi este producto hace un tiempito, pero no sabía si comprarlo o no, porque tampoco sabía si sería de vuestro interés. Pero después, al cabo de como una semana de verlo, recibí un montón de mensajes vuestros de Lisi, prueba esto, mira esto, qué maravilla. Y la verdad, en la publicidad, ves por todas partes, se ve algo así. Es decir, es un gel que tú lo aplicas encima del esmalte semipermanente. Sirve para quitar en pocos minutos el gel semipermanente. Sí, ese que no hay manera de quitarlo. En fin, es una odisea quitárselo. Y este producto promete que en apenas unos minutos te lo aplicas y aquello empieza como a burbujear y parece que explota. O sea, el gel explota y te lo quitas con un poco de papel. Increíble. Si esto funciona, esto puede ser una revolución. Porque hasta ahora, la verdad, es que para hacernos una manicura un poco permanente, con este gel quedan muy bonitas, pero a la hora de quitárselas es como, yo lo odio, ¿vale? Tienes dos opciones. O ponerte las uñas ahí en estas cosas que se ponen aquí con acetona pura y dejártelo reposar durante un montón de rato y luego frotar. Es una locura. O bien ir al salón para que te lo quiten con esa maquinita que es como un torno o algo así. En fin, eso. También un palo. Así que obviamente si ese producto funciona puede ser la bomba. Es un producto muy económico que lo venden en todas las tiendas chinas, AliExpress, Wish, eBay, Amazon. Y yo por tiempo al final me decidí por Amazon. Sí, Amazon, porque es lo que llega más rápido. Algunos tenían un tiempo de espera de un mes y es como ¿un mes? No, no. Bueno, no lo he abierto. Yo doy por supuesto que este es el producto, pero esperemos. Sí, aquí está. Y la verdad es que en Amazon tenía un montón de vendedores que más o menos vendían el mismo producto, así que pensé, voy a comprar el que menos tiempo de envío tenga. Este es exactamente igual. ¿Veis? Verdito. Es de la marca Alduos o algo así. Dice Magic Remover Removes Soak Off Gel Polish. Es decir, el gel semipermanente, básicamente. Vamos a leer un poco lo que pone aquí en los... ten cuidado con esto. Dice que es inflamable. Esto ya no es muy buena idea. Pero al fin y al cabo utilizamos muchísimas cosas inflamables como el spray del pelo. Así que no nos alarmemos todavía. Aquí te pone detrás un... atención. Dice, protéjalo de sus manos. Imagino que lo que quiere decir es que no te debe tocar la piel. Al no tener que ponerte las manos sumergidas en acetona pura para quitártelo, dice que reduce la deshidratación de las uñas y de la piel de alrededor y elimina la apariencia de el aspecto ese que te queda la piel como blanquecina después de hacer ese proceso. La cuestión es que no dice cómo te quedan después. Es como... la verdad es que si ves el vídeo, parece que sea un producto corrosivo o algo así. Ves como que te lo aplicas y eso empieza a hacer como burbujas, como si fuera, no sé, un ácido de esos corrosivos que te caes dentro y básicamente desapareces de la faz de la tierra. Pues algo así parece. No sé si esto es muy seguro o no ponértelo en las manos, pero como siempre en este canal estamos para que yo pruebe las cosas que no tenéis que probar vosotros. Así que de momento no os lo recomiendo hasta que no sepa yo que es algo seguro y que esto funciona, ¿vale? Que luego no quiero que nadie se quede con muñoncitos en vez de uñas, como yo. Que yo cada vez que me quito las uñas me da tanta pereza quitarme bien las uñas que acabo pelándolas con las manos. En fin, no queráis saberlo. Esto es algo muy oscuro de mi vida. Y acabo con mis manos que parecen muñoncitos. Vale, aquí dice, por favor, ten cuidado de tu piel. No lo pongas en tu cuerpo, solo para uso profesional.
Yo me considero profesional. Bueno, pues está muy bien. Lo único que me esperaba saber es de qué está hecho esto. Se me hace raro que no pongan los ingredientes. Removedor mágico de gel de uñas. Remojo de base, mate, capa superior, gel esmalte de uñas, gel arte de uñas, primer, placa uñas, salón de belleza. Gracias. Me ha quedado muy, muy clarito. Este producto no contiene sustancias nocivas para las uñas. Es un gel extraído de plantas. El informe de prueba de este artículo se anunciará en una semana. O sea, en una semana van a poner un informe de las pruebas que han hecho, porque este anuncio lleva mucho tiempo en internet. ¿Hola? ¿Dónde está? La semana que nunca llega, ¿sabéis? Es una fórmula suave, el tiempo específico de caída de las uñas. ¿De caída de las uñas? Espero que se esté refiriendo al esmalte y no a las uñas en sí. Depende del grosor de la capa de uñas y del grosor de la gel, removedor gel. Si solo hay una capa de abrigo de color, caerá todo en 2 o 10 minutos. O sea, de 2 a 10 minutos. ¿Qué tiempo más random? Pero si hay más capa base que la capa de color y la capa superior, puede tardar entre 5 y 15 minutos. Vale, ya entiendo. ¡Vamos allá! ¡Listos! ¡Estamos listos! Y si pensabais que lo voy a probar en mis uñas, estáis en lo cierto. Pero primero voy a probarlo en una uña falsa. Se me ha ocurrido que primero quiero ponerlo a prueba. Maravillosa jugada. Entendedme, son mis uñas, trabajo con ellas. Me acordé de que tenía una de estas uñas de plástico por ahí y lo que he hecho es pegarlo con pegamento a un palito de naranjo. Ya sabéis, para que sea más fácil manejar con ello. Yo tengo aquí mis geles de uñas y tengo aquí mi lámpara base. Bueno, pues ya he puesto aquí el color en las dos uñas, como podéis ver. He pensado que lo voy a hacer de dos maneras. He puesto dos. Esta de aquí solo tiene una capa de esmalte permanente, no tiene base ni top coat. Y esta de aquí tiene la base, el esmalte y además un top coat. Así que vamos a ver qué fácil remueve el gel. ¡Vamos allá! ¡Oh! Esto es azul. Es azul. Y es súper, súper viscoso. Vamos a ver. ¡Uf! Huele muy fuerte, huele como a disolvente. Sí, exactamente disolvente. No sé si alguna vez habéis pintado y habéis usado disolvente para limpiar y todo eso. Yo sí, y huele exactamente igual. Lo cual me hace creer que... A ver, plantas, ¿de verdad esto está hecho de plantas? No sé, me da la sensación que no hay ninguna planta, en plan solo eso, que pueda causar, no sé, se disuelva el pinta uñas permanente. Pero bueno, ¿por qué nos iban a engañar, no? Vamos allá, venga, lo remuevo un poquito, por si acaso. Y voy a aplicarlo en las dos y a dejarlo reposar unos minutos, que es lo que se supone que hay que hacer. Lo voy a aplicar primero en esta de aquí, que es la que tiene las tres capas. Lo estoy aplicando por todas partes y le estoy poniendo una buena capa y esto es súper viscoso. Pero exagerado. ¡Oh, Dios! Vale, pues esta ya lo tiene. Ya tiene puesto el gel. Vamos a la siguiente. De igual manera le pongo una buena cantidad, porque la verdad no sé cuánto hay que poner. Y vamos a ver cuánto tarda cada uno. ¡Listo! ¡Listo! Vale, pues vamos a esperar un par de minutos a ver si esto funciona. Bueno, yo lo he dejado bastantes minutos, como 5 o 6 minutos. Esperemos que esto funcione. Voy a empezar por el fácil, el que se supone que solo tiene una capa, el lila. Así que vamos a ver. La verdad es que me lo esperaba de otra manera, si os soy sincera. Aquí no veo yo burbujas ni explosiones. Se supone que aquí tenía que haber, como veis aquí, empieza aquello como a... como si fuera, no sé, un volcán a erupcionar o algo así. Yo no lo veo así. Sí que puedo ver por la parte del lado que se ve un poco más levantado. Nada que ver con el anuncio. Voy a ver si esto se retira fácil o no. Bueno, sí que es verdad que se retira bastante más fácil. Fijaos. Como que se pela, ¿no? Se está como pelando. O sea, esto parece como si ahora sí que es muchísimo más fácil. Simplemente retirándolo con un poquito así, frotando nada, un poco de nada. ¡Es solo! Estoy emocionada. Fijaos lo bien que ha quedado. Vale, pues de momento parece ser que funciona. No es tan espectacular como en el anuncio, en plan que empezaba aquello a burbujear y a explotar y solo tenías que retirarlo luego con un papel. Pero ya sabemos que... los anuncios versus la realidad, siempre hay una larga distancia entre ellos. ¿Pica aquí? ¿Será que me ha tocado la piel? Ahora me estoy rayando. Vale, vamos a probar el otro, que es el naranja. Este, recordemos que tenía una capa de base, tenía el color y encima la capa superior. Tres capas. Veamos si es tan fácil. Vale, pues no, este no se retira. Un poco parece ser por aquí, pero no.
esto no es como en el anuncio ni nada parecido. Tienes que frotar muchísimo. Esto lo he dejado un buen rato y este no hay manera de que salga, la verdad. No hay manera. O sea, estoy aquí intentando rascar y sí que va saliendo un poco, pero claro, hay que rascar mucho. Y esto no tiene nada que ver con cómo lo habían vendido. Aquí no hay explosiones. De verdad, el gel viral para las uñas que explota. Le explota la cabeza, eso seguro. Sinceramente, aunque es verdad que me lo esperaba de manera diferente, un poco más impresionante, tengo que decir que ha funcionado en al menos uno de los dos. Ahora lo que voy a hacer es probarlo en mis manos. Lo estoy diciendo y ya me estoy arrepintiendo. No sé si debo hacer esto o no, pero la verdad es que si ves las reseñas que tiene este producto en, por ejemplo, AliExpress, la gente sube fotos de sus manos después de usar el producto y parecen manos que están bien, ¿vale? Que no les ha pasado nada, así que quiero pensar que no es tan peligroso, a pesar de que no sabemos los productos que lleva, no sabemos cuáles son los ingredientes, solo sabemos que es algo corrosivo para la piel. La cuestión, voy a probarlo en mis muñoncitos, si funciona también en las uñas de persona, ¿vale? No en las de plástico. Voy a hacer lo mismo, voy a pintarme dos uñas, una con una capa solamente y otra con las tres capas y vuelvo enseguida. Vale, ya tengo mis dos uñas pintadas, como os decía, con gel semipermanente. Este de aquí solo tiene una capa y este de aquí tiene las tres capas que normalmente se ponen. Vamos a aplicar este producto gel mágico en las uñas, a ver qué tal funciona. Y voy a tener mucho cuidado de no tocar mi piel, aunque me veis un poco nerviosa y lo estoy, pero bueno, seguro que no pasa nada. Primero lo voy a aplicar muy delicadamente en la uña que es naranja. Deseadme suerte. Con mucho cuidado. Y el gel es bastante pastoso, así que cuesta bastante manejarlo y saber dónde lo estás aplicando, la verdad. Intento ponerme una capa así como bastante gruesecita, ¿vale? Porque, claro, sobre todo en este tiene tres capas, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Me lo he aplicado y sí, es verdad, se nota una sensación de frío cuando te lo aplicas. En eso tenían toda la razón. Vamos a por la segunda uña. No toques la piel. ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¡He tocado mi piel! Hombre, sinceramente, no noto nada. Así que... Vale, lo dejamos aquí. Ya me lo he puesto en las dos uñas. Dos uñas aplicadas. Así es como se ven, de momento, mis uñas. A la espera de que esto empiece a burbujear y a explotar. Yo estoy un poco como... nerviosa y a la vez emocionada. A ver si funciona. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy empezando a ver unas burbujas! Está funcionando en la lila, la que solo tiene una capa. ¡Oh, my God! ¿Podéis verlo? ¿Podéis ver esto? Está empezando a burbujear. Ok, esto está empezando a burbujear. Pues el lila sí que es verdad que ha pasado solo un minuto y medio ya, o dos, y ha empezado a hacer como burbujas y esto parece que vaya a explotar, ¿vale? Igual lo único que hacía falta es tener uñas de humano, no de plástico. Voy a esperar un poco más, ¿vale? Porque quiero ver hasta cuándo, hasta cuándo. Esto parece que sí, que va funcionando. No es tan espectacular, pero las burbujitas sí que hay. Este de aquí todavía no, vamos a tener más paciencia. Bueno, yo creo que esto ya es suficiente. Voy a intentar quitármelo. Obviamente esto no ha explotado, ¿vale? No esperéis que explote porque no. Pero sí que ha creado como burbujas, como si esto se hubiese despegado de la base. Cosa que a mí ya me vale. La cuestión es, ¿para qué nos engañan? Si no hay explosión, no nos hagáis esperar la explosión. Voy a ver qué tal sale simplemente utilizando el palito de naranjo, ¿vale? Para quitarlo, porque yo primero voy a probarlo, ¿vale? Voy a probarlo con el papel como ellos hicieron en el anuncio, a ver si simplemente con papel esto se arrastra o necesita ayuda. Hombre, un poco sí que ha arrastrado, ¿eh? Es verdad, sí que sale un poquito y sale todo. Es que no lo veo bien, pero si lo viese bien, lo podría hacer como se tiene que hacer, básicamente. Y está saliendo todo. Oh my God, fijaos, se ha pelado entero. ¿Podéis ver? Ahora hago así y ¿veis cómo van cayendo los trocitos? Pues la verdad es que es mucho más cómodo que con la acetona. ¿Lo podéis ver?
y todos los trocitos aquí. Ya me he quitado la uña, más o menos. La otra uña, la verdad, aún no está funcionando. No veo yo las burbujitas ni nada de eso, así que voy a dejarla un poquito más. Bueno, creo que he dejado ya la uña naranja como unos, prácticamente el tiempo que decía ahí, como casi 15 minutos. Sinceramente, no veo que hayan burbujas como lo vi en la anterior uña, así que no sé si se va a quitar también. Os la enseño. Fijaos, esta es la lila, que me la he acabado de quitar y se quita súper bien. Y esta de aquí es la naranja. No hay burbujitas ni nada de eso, pero parece como que aquí sí que se levanta un poco, así que vamos a probarlo. Así que de nuevo con el palito de naranjo voy a ver si se pela también. Nada de explosiones ni nada de eso. Solamente pido que se pele. A ver qué tal. Oh, pues sí, se está pelando. ¡Oh, chicos, sí funciona! Fijaos, se está pelando. Pues sí, sí que funciona. Pensaba que no iba a funcionar. Y sí, se está pelando solamente con el palito de naranja al pasarlo. ¿Lo podéis ver bien? Simplemente paso por aquí y se levanta súper fácil. Voy a acabar de quitarme esto, estoy sorprendida. Pensaba que no iba a funcionar. Vale, pues ha funcionado y no me lo puedo creer. Fijaos, estas son mis dos uñas. Ya limpias me refiero solamente de con el palito, nada más. No me las he limpiado con agua y jabón ni nada, así han quedado. La verdad, me ha sorprendido. Ha funcionado muchísimo mejor en la uña normal que en las uñas artificiales que había probado. Así que nunca se puede juzgar un producto sin probarlo a fondo. Eso es lo que me enseñan estos vídeos, la verdad. Increíble. Es curioso el producto, ¿eh? Sí, la verdad. Os voy a dar mis pensamientos finales, chicos. La verdad, pensaba que no iba a funcionar y me daba un poquito de miedo utilizarlo en mis uñas. Porque, no sé, la verdad, no parece que sea un producto hecho de plantas y que no sea nada agresivo. Me parece un poco curioso que no ponga una lista de ingredientes en la web o en el producto en sí, que no venga nada de lo que está compuesto. Esto es como, ¿quiera es legal eso? En el anuncio ponía que en una semana iban a poner los documentos de las pruebas. La verdad es que ese anuncio lleva ahí muchísimo tiempo y no hay rastro de ningún documento. Así que os lo recomendaría, sinceramente, por vuestra salud y porque os amo, no os lo recomendaría, porque no os puedo recomendar un producto que no sé de lo que está hecho, sinceramente. A mí no me ha causado ningún efecto adverso, no me ha hecho daño. Quiero ver si realmente las uñas se quedan bien. Os lo diré quizá en los comentarios, bueno, por aquí abajo os dejaré algo para que veáis. Lo quiero ver mañana, a ver si las uñas no están secas ni nada de eso. La verdad es que cuando te quitas el esmalte permanente con acetona pura, a mí personalmente se me quedan las uñas bastante resecas, la piel también, y esto al menos, aunque reseque un poco las uñas, que estoy viendo que están un poquito resecas, al menos la piel queda intacta y eso es un punto a su favor. ¿Funciona? Sí funciona. ¿Funciona? Sí. ¿Cumple lo que promete? Bueno, lo que promete no, ¿vale? Vamos a ser sinceros, no han habido explosiones y en todos los vídeos ponía como que explotaba y casi salía solo y solo te lo retirabas con un papel y listo. Vale, no, si esperáis eso no va a suceder, no nos engañéis. Pero en sí, sí que cumple lo que promete en el sentido de que te retira el esmalte permanente, que eso ya es mucho. Así que sí, funciona, funciona. Pero no os lo puedo recomendar porque por seguridad yo no podría recomendar algo que no sé sus ingredientes. Espero que me entendáis. Si alguno de vosotros lo ha probado, decidme aquí abajo vuestra experiencia. Sobre todo, chicos, pensad que estos vídeos yo lo hago por diversión, por probar cosas. Yo lo hago bajo mi responsabilidad de persona mayor de edad y en ningún momento os estoy incitando ni os estoy recomendando que probéis los productos que yo pruebo aquí, ¿vale? Eso sobre todo. Os quiero mucho y también quiero que tengáis vuestras pezuñas y muñones pues a salvo. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy de este probando el producto viral de el gel mágico que explota tu esmalte permanente. No han habido explosiones, pero sí que han habido sorpresas y eso es lo mejor de estos vídeos, que empiezas pensando una cosa y acabas pensando wow, en el sentido bueno y en el sentido malo. Espero que os lo hayáis pasado muy muy bien, tanto como yo grabándolo. Si es así, sobre todo, no te marches sin dejarme un like, tu comentario aquí abajo porque voy a estar respondiendo vuestros comentarios y, sobre todo, no te marches sin suscribirte, así no te perderás ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Decidme aquí abajo o por MD de Instagram cuál es el próximo producto viral mágico que nos venden los anuncios como súper súper increíble, que queréis que pruebe y yo lo pondré a prueba por vosotros. Y nada más, chicos, os recuerdo que podéis pasar por mis redes sociales que son estas de aquí y nos vemos en el próximo vídeo. No falléis porque voy a echar muchísimo de menos. ¡Mua! ¡Adiós!